Hola, mister, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Valencia ha hecho esta temporada porque para estar donde está ha tenido que hacer partidos malos, peores. Eh, ¿Hoy es el peor que ha hecho con usted el Valencia en liga? Bueno, puede ser, no sé si decir el peor, pero sí, uno, uno de los peores. Un mal partido, desde luego. Y ahora vamos con el, con el chiringuito, con Alex Silvestre. Hola, Mister. ¿qué tal? Alex Hola. Silvestre del Chiringuito. Hola, ha dicho Gaya, eh, des después del partido, que, que se ha regalado la primera parte, que el equipo no ha conseguido dar tres pases seguidos. Eh, no sé si hoy la derrota ha sido más de mérito del Valencia que, que mérito del Madrid por, por el partido del Valencia. ¿Por quién ha tenido el frente hoy el Real Madrid? Bueno, cuando se da un partido como el de hoy, creo que es por, por bastantes circunstancias. Como dices, en parte por la superioridad del rival... Eh, que yo creo que tampoco ha necesitado emplearse eh, al máximo para conseguir esta victoria y también pues lógicamente por de mérito nuestro pues por no estar creo a la altura que podríamos haber estado en, en este o deberíamos de haber estado en este partido eh, desde luego que las intenciones al comienzo de partido era, eran unas eh, de ser mucho más agresivo de intentar presionar en campo contrario de intentar defender eh, mucho más en otro tipo de situaciones y con la imprecisión en nuestra posesión, con el empuje del rival, nos hemos visto defendiendo constantemente en, 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 en área propia y, y con muy pocas posibilidades de salir, eh, de enlazar dos pases seguidos, eso es cierto, no solo en la primera parte, creo que en la segunda sí que dada la ventaja del rival en el marcador y... Y también un poco esa superioridad que ellos eh, sentían, pues sin apenas amenaza por nuestra parte en área contraria, pues ha sido eh, bastante, creo que bastante sencillo para ellos. Vamos con Plaza Radio, con Manolo Montal, cuando quiera, Manolo. Hola, mis... Hola buenas tardes. Hola, mister buenas tardes. Buenas tardes. De las palabras que ha dicho el capitán José Luis Gallal a cabo del partido, ha dicho eh, si no sabes con la intensidad de vida estos partidos no sé a qué vamos a aspirar. Yo quiero preguntarle que, dado que es evidente que el equipo no ha tenido actitud en el partido de hoy, ¿qué parte de la falta de actitud puede ser atribuible al trabajo del técnico? Gracias. ¿Al trabajo del? Del técnico. Bueno, pues eh, entiendo que el entrenador como responsable pues tendrá la máxima responsabilidad ¿eh? en todo. Vamos con Valencia, Capital Radio, con Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con eh, in independencia del resultado, me quedan unas sensaciones para mí terribles. Por ejemplo, el Valencia perdió contra el Atlético, el actual líder, el equipo destacado, pero en la primera parte ofreció una imagen diferente de juego, de, de intensidad. Mm, si pudiera profundizar un poco más, realmente, porque creo que este partido es un paso atrás muy, muy grave, porque. No sé, rompe con incluso lo que vimos contra el Elche en Mestalla. ¿Qué le ha pasado ya al Valencia? Porque es que la, la imagen de verdad es, 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 es muy mala. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que la imagen ha sido muy mala y, y, que, y que ha sido un paso atrás en nuestra trayectoria, porque, bueno, con mejores o peores resultados, como dices, incluso en nuestra visita en eh, Madrid al líder, al actual líder. El equipo compitió mucho mejor y no consiguió ningún punto, pero bueno, eh, hizo merecimientos en, durante gran parte del partido para, para obtener otro resultado o estar cerca de poder conseguir incluso puntuar. En el día de hoy, eh, desde el primer minuto, pues ya no hemos sido capaces de demostrar eh, eso, no se han visto opciones de de conseguir algo positivo aquí, porque ellos han conseguido hacer un, un gol pronto, una superioridad en posesión, no nos dejaban eh, enlazar ni tan siquiera dos pases. Pues bueno, eh, no sé, eh, realmente en las intenciones, como digo, y la preparación del partido eran otras y no hemos sido capaces de, de traducirlas en, en el terreno de juego.